Extraordinario, Juan de Dios. Hoy han estado, felicitaciones por supuesto a ti también, y han estado hoy en esta ceremonia de, más que de inauguración, es de anuncio, ¿verdad? Es una gran noticia. O sea, Es después fue la anuncio, es noticia. exhibición, vengan a ver estos Exacto. autovagones. Han estado los presidentes regionales de Pasco y de Huancavelica. ¿Hay alguna esperanza realmente para esos pueblos a partir de esta iniciativa del pueblo de Huancayo? Por supuesto. O sea, ya que no se puede lograr un túnel transandino y la unión de estos pueblos con Lima, trabajemos del otro lado de la cordillera. Y Construyamos, pues. la idea es llenar de trenes regionales, de Cerro Pasco a La Oroya, ahora Jauja, a Huancayo, luego va a ser La Oroya a Jauja, y yo espero pronto. Y tuve una reunión, y esto en primicia contigo, tuve una reunión con el Frente de Defensa de Huancavelica y con muchos de los representantes de Huancavelica para de una vez destrabar el tema de la concesión del Tren Macho, el Huancayo-Huancavelica, y que salga concesión para que finalmente tengan un buen operador y que ese operador sea medido por la serviciabilidad, que es lo más importante de todo. O sea, la serviciabilidad quiere decir respetar los horarios, el confort, la limpieza, la atención, La garantía de seguridad. la garantía de seguridad. Eso es lo que se debe medir. Y dejarnos de peleas ideológicas o politiquería barata. El Estado ha probado en el pasado y lo sigue probando que es un pésimo administrador ferroviario. Entonces, y que nadie le pedía cuentas de serviciabilidad. Cambio que ahora sí hay, ahora hay que dar cuentas de serviciabilidad y eso trae un gran bienestar. Eso trae un gran bienestar y eso trae, por supuesto, un gran futuro. Para un pueblo como el de Huancavelica, que está tan desconectado, tan desarraigado, tan empobrecido, ¿no es cierto? Un sistema que acerque, que pueda reunir a los propios pobladores, a su comercio, es algo fundamental, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué posibilidades de aliarse con los alcaldes de las ciudades más importantes de Pasco, de Huancavelica? Claro, acá hay una posición y una disposición de los presidentes regionales, pero si los presidentes regionales se terminan siendo absorbidos por la política, los alcaldes tienen una mayor y una más ágil relación con sus ciudadanos, señor alcalde. Sí, efectivamente, Cecilia. Justamente existe una muy buena relación con los alcaldes de la mancomunidad del Valle del Mantaro, la cual presido. Esta mancomunidad agrupa a cinco provincias: Tayacaja, Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja, ¿no? Y las relaciones son muy buenas. Es más, con este sistema moderno, los alcaldes de Concepción y Jauja, que van a ser comunicados, enlazados por este sistema, son los más felices. Porque, es más, hay una proactividad, hay una buena disposición para colaborar, por ejemplo, en la señalización del área de desplazamiento del tren que va a salir de Huancayo a Jauja, en la cual vamos a construir un cerco vivo. Ese cerco vivo consiste en el sembrado de tunas, cactus, quinoales, retamas a lo largo de los 42 kilómetros. Por eso que Extraordinario. Y es una extraordinario. forma además de De mantener la proteger perspectiva ambiental. a los ciudadanos de cruzar y de todo este tipo de Claro, cosas que a veces son... efectivamente. Protección Claro. y también mantener la perspectiva ambiental, como Claro. te repito, es hermoso el valle y no le podemos sembrar a todo cemento, sino aquí un cerco vivo y natural, ¿no? Al contrario, de ninguna manera cemento. Efectivamente. Extraordinaria la idea. Es una Así idea es. extraordinaria. Gracias, ¿Y Cecilia. cuánto cuesta? Es muy costoso, es mucha la inversión, es lo que les significa a los municipios es muy grave. Por otro lado, ¿cuánto cuesta mantener el servicio? Juan de Dios. El ferrocarril ha invertido en esta operación 9 millones de soles. La operación, esperamos que la operación esté equilibrada, todo está hecho para que sea equilibrada, y en cuanto al municipio, lo mejor es dejarle al alcalde la respuesta a la pregunta. Bueno, en esta alianza estratégica, Estado, empresa privada, en este caso Estado representado por el municipio, ¿qué pone la empresa? Los vagones,
el mantenimiento de la vía férrea que ya existe es una oportunidad que no podíamos dejar de perder, ¿no? Porque sí, pues uno puede perderse. En caso contrario, si no hubiera, había que invertir una suma millonaria en este sistema, pero hay que aprovechar lo que existe, ¿no? Claro, ya está. Ya está. Está tendido. Ya está. Entonces, compran los vagones, la empresa privada, ponen en operatividad las estaciones y en las que no hay, ellos también construyen. Y por parte del municipio de Huancayo, en el área urbana construye el enrejado para señalizar también el desplazamiento de los trenes. Sobre todo, más que nada, por temas de seguridad para la población, ¿no? A fin de que no invada el área de desplazamiento. Claro. Entonces, ese enrejado cuesta aproximadamente 7 millones, incluyendo las tranqueras. Eso es todo lo que pone el municipio, 7 millones de soles, pero al final, el día de hoy, la presentación, Huancayo es una ciudad importante, capital de Junín, la más importante del centro del país, la segunda o tercera ciudad, del país, ¿no? Es un motor. Es un motor de desarrollo, y que es el capital de la región, que es el tercer acuerdo contribuyente en la riqueza nacional. Creo que merece que el Estado, en esta ocasión, para este servicio específico, destine 7 millones de soles. Hice la petición al Premier, aceptó, y prácticamente es un sistema que no le va a costar nada al municipio de Huancayo. Extraordinario, extraordinario. Los felicito a los dos. Y estamos seguros, entonces, en marzo comienza a funcionar. No hay forma que se convierta en una desilusión día. No, los dos estamos, mire, aquí comprometidos. Así tiene que ser, así. Pongan a trabajar. Muy bien, extraordinario. Entonces nosotros vamos a estar allí, es cubriendo importante que la noticia. A cambiar el país. Claro. O sea, que esas manos negras que se nutren de la construcción de carreteras y del reasfaltado de carreteras, y que tienen alfombra roja, que han tenido alfombra roja en los ministerios desde que, en el Ministerio de Transporte, desde que yo tengo, de que trabajo en este, desde que dirijo el ferrocarril, que esas manos negras desaparezcan. Es que el mercantilismo siempre, pues, avanza ante la inconsistencia, ¿no? Ante la falta de capacidad también. Exacto. Pero yo creo que ejemplos como el que estamos viendo y viviendo en estos momentos, decisiones de líderes, como en el caso del alcalde Aliaga, son fundamentales, porque a veces uno cree que el ejemplo solo viene desde arriba, ¿no? Que en la estructura, pues tiene que ser el presidente, los ministros que dan el ejemplo a las otras autoridades. Y no es así. De ninguna manera. En este caso son autoridades locales que les están dando el ejemplo, les están enseñando a ser líderes a otras autoridades nacionales. Y eso es algo que no hay forma que se pueda tapar. Ninguna mano negra, llena de asfalto o de brea, va a poderla tapar. Efectivamente. Muchísimas gracias a los gracias, dos. Gina, y felicitaciones nuevamente gracias, por Gina. Su liderazgo, Dimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con la información comercial y volvemos con Francisco Tudela, El Mundo con Tudela, inmediatamente después.